Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, Procer Chileno. El día de hoy les traigo un video sobre el excelente avión de instrucción avanzada y ataque ligero Yakolev Yak-130, el que según algunas fuentes de informaciones podría ser adquirido por Bolivia. Espero que les guste. El 31 de julio del año 2018, Bolivia daba de baja los últimos cuatro aviones Canadair CT-133 Silverstar, que quedaban en servicio en el Grupo Aéreo de Combate número 31, en la ciudad de La Paz, el que de tanta gloria se cubrió durante la Guerra del Chaco con el Paraguay, tras 44 años de servicio en esa nación. Estos aviones, que son una versión fabricada bajo licencia del difundido entrenador a reacción estadounidense Lockheed T-33, que a su vez es derivado del avión de combate F-80 Shooting Star, entrando en servicio en 1973 en la Fuerza Aérea Boliviana, la que operó en total 39 unidades recibidas en tres partidas, una de 13 unidades de la variante AT-33AM en 1973, una de esas como reemplazo de una unidad siniestrada al poco tiempo de haber llegado a Bolivia, otra partida de 8 unidades de la variante AT-33AN Mark III en 1978 desde Canadá, las que fueron permutadas por 5 F-51 Cavalier, y finalmente una de 18 unidades de la variante T-33SC entre 1985 y 1986 procedente de Francia. En 1997 se autoriza la modernización de 18 unidades en Canadá en la compañía Kelowna Flycraft, la que abarcó la inspección y reforzamiento de estructuras, mantenimiento de la planta motriz, la actualización de los sistemas de eyección y componentes principales. A la par de este proceso, se dio prioridad a la actualización de los instrumentos de tiro, navegación y comunicación, con equipos de última generación, dando una nueva vida a estas aeronaves. Sin embargo, con ya 70 años de servicio, porque hay que recordar que Bolivia compró estas unidades usadas, estas databan ya de fines de los años 40. Era claramente necesaria su baja y ahora su sustitución. Mucho se ha hablado del reemplazo de los Tetras, y en su momento se trató de hacer con la partida de 6 Hongdu K8 Karakorum recibidos de China en el 2011. Pero a la vista de lo que se sabe, estos no han podido reemplazar en sus funciones a los T-33. Ante esto, la Fuerza Aérea Boliviana ha visto otras alternativas para sustituirlo, viendo opciones como el T-50 Golden Eagle, el Leonardo M-346, el Hongdu L-15 Falcon y el que nos convoca en este trabajo, los Yakolev Yak-130. Antes hay que aclarar que según la fuente de la misma Fuerza Aérea Boliviana, este es el avión favorito para ser adquirido, principalmente por sus excelentes prestaciones técnicas y por no estar sujeto a embargos de ningún tipo al no incorporar elementos norteamericanos. El Yak-130 nace de un programa conjunto entre Yakolev de Rusia y Aeromaquis de Italia en 1993, construyendo un prototipo en 1996. Sin embargo, las compañías seguirían caminos distintos cuando la sociedad se disuelve en 1999, construyendo cada compañía su propio modelo, a saber el Yak-130 por parte de Yakolev y el M-346 por parte de Aeromaquis. El avión ruso fue seleccionado en 2002 como el avión de entrenamiento avanzado de las Fuerzas Aéreas Rusas para entrenar a los pilotos de los aviones de combate avanzados MiG-29 y Sukhoi-27, entrando en servicio en el año 2009, reemplazando a los Vodochody L-39 Albatros. El Yak-130D ofrece una cabina totalmente digital con tres pantallas de cristal líquido para cada piloto, el sistema de vuelo Fly-by-Wire, mandos tipo J, protecciones de Kevlar para los pilotos en la cabina, la que tiene configuración en tándem, posee asientos de eyección 00 NPO Zvezda K36 LT-3.5 y una cabina de vuelo con carlinga tipo burbuja que permite una gran visión para los pilotos. Además, el avión puede ser configurado según las exigencias del cliente al tener una suite de aviónica abierta. Entre sus características técnicas podemos mencionar un radar tipo AESA modelo OSA, dos motores Isvechko Progress AL-222/25 de 2.498 kg de empuje cada uno, o también puede incorporar un Lotarev DV-2 de 2.200 kg de empuje si el cliente así lo prefiere.
Tiene una velocidad máxima operativa de 1050 km por hora, un alcance máximo de 2546 km con estanques suplementarios de combustible, aunque posee la posibilidad de ser dotado de un sistema de reabastecimiento aéreo. Su techo operativo son 12.500 metros. En lo que a armamento respecta, puede portar 3.000 kilogramos de carga táctica en 8 puntos duros, capaces de llevar misiles R-73, el misil Vickers, el KH-25 aire-superficie guiado por láser y la bomba de precisión guiada por TV CAP-500KR. Para ataque de precisión, el Yak-130 puede llevar el POD Platán, que es la versión rusa del Tales de Mocles, o en su defecto, el mismo POD francés. La versión de producción viene equipada con un cañón GSH-301 de 30 mm y tiene la posibilidad de llevar un POD de cañón GSH-23 en el punto ventral. También puede utilizar armamento de caída libre como la familia de bombas de racimo B8 o las convencionales FAB-500 de 250 kilogramos, o el POD de Rocket B-18. Como podemos ver, el Yak-130 es un excelente avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero, digno reemplazo de los míticos T-33 que por tantos años sirvieron en la Fuerza Aérea Boliviana, la que daría un salto tecnológico formidable con ellos. El 11 de julio pasado se realizó una reunión para generar nuevos proyectos de cooperación técnico-militar entre Rusia y Bolivia, lo que abre la posibilidad de adquisición de material de ese origen. De más está decir que las necesidades en el tema de armamento del país altiplánico son mayores, dado que el material obsoleto abunda. Rusia podría proveer no solo de los Yak-130, sino también de helicópteros Mi-17, tanques derivados del T-72, blindados VTR-80 o los BMP-3, entre otras tantas opciones que ofrece la opción rusa. Solo depende de las autoridades bolivianas. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡cambio y fuera!